Asimismo, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestro, Extorsión y Desapariciones, hace conocer a la ciudadanía que el día de hoy, exactamente, se procedió a la localización de la señora Nelly Julia Molina Mayancha, de 33 años de edad, la misma que estaba desaparecida desde el año 2008, fue localizada en la ciudad de Quito. Asimismo, con fecha 29 de junio del 2015, esta oficina aboca conocimiento y efectivamente, mediante los protocolos de búsqueda de información y recolección de fuentes abiertas, se procedió a la localización de la señorita, la misma que ya en la actualidad tiene una hija de 6 años y es la que actualmente se encuentra con su conviviente y haciendo su vida en la ciudad de Quito. Asimismo, sin haberse podido comunicar con sus familiares, los mismos que están aquí presentes, se ha procedido a la entrega normal en el seno de su familia sin novedad. Asimismo, agradece a la policía y efectivamente estamos aquí para ayudarle a la ciudadanía y trabajar para la ciudadanía. ¿Cómo se logró la detección de la persona? Efectivamente, eso se realizó mediante protocolos de búsqueda aquí con nosotros, la unidad de desaparecidos, y efectivamente ya teníamos nosotros ya conocimiento dónde estaba, se la localizó y mediante llamadas telefónicas estábamos en contacto con la señorita y hoy día se hizo ya efectiva ya la búsqueda, pero ya en físico, en persona, y donde ha sido entregada a sus familiares sin novedad. Ha sido recuperada, agradece a la Policía Nacional, aquí están los familiares, la hermana, los sobrinos. En esos casos puede estar muerta, está totalmente viva y lo que necesitamos nosotros es eso. Que lo tome esa marcha, pero nosotros es nuestro trabajo. No, muy agradecido por haberme encontrado también con mi familia y que me hayan traído acá para reencontrarme, ¿no? Con mis hermanos que están aquí, mis sobrinas, mis hermanos, sobre todo, ¿no? Con los señores policías que están aquí para ayudarnos, ¿no? A las personas desaparecidas que estamos sin poder contactarnos con nuestras familias. Eso es lo fundamental. ¿Estás con tu nombre? No, ahí nomás. ¿Has oído con tu nombre? Yo me llamo Nelly Molina. Ya. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que te encontraron a ti la policía? Fue de sorpresa. ¿Ya? Que me encontraron allá. No sabía que me estaban buscando de aquí mis hermanos, sobre todo mis familiares. No tenía ni idea que me estaban buscando a mí. No podía tener contacto con ellos tampoco. Porque no sabía, ¿no? Sobre todo, dónde ubicarlos ahí. No sabía dónde estaban, más que todos. Más bien dicho, no sabía. ¿Hace cuánto tiempo saliste tú de aquí, el Puyo? Uy, en total ha de ser 21 años más también. ¿Y cómo te sientes al reencontrarte y que la policía haya sido el vínculo para encontrar a tu familia? Ay, muy feliz, emocionada, no tengo palabras, no sé cómo decirlas, lo que siento, ¿no?, en este momento. Yeah. Muy feliz. ¿Tú ya tienes una familia consolidada en Quito? Sí, tengo consolidado ya, tengo mi familia ya, con mi esposo, mi hija ya. ¿Y qué es lo que esperas hacer aquí en estos días? ¿Vas a quedar unos días aquí o ya te vas? Me voy a regresar porque estoy en mi trabajo todavía y vienen buscando todo. Pero de aquí piensas volver nuevamente ya que te has contactado, ¿no? Claro, sí pienso regresar acá ya más seguido, por lo menos para visitar. Algunos todavía no conozco acá, mis sobrinos tampoco, ¿no? Para comer ni... algo de aquí de la selva. Ay, no. Pobre animalito, no. Listo. Mi hermana menor. Ya, ¿tú te acuerdas de lo que pasó al momento que salió y todo eso de la casa? Sí, ella salió en busca de trabajo, como nosotros, como cualquier hermana. Yo también igual trabajaba allá y después se desapareció, no sabía nada de ella y yo le denuncié para poder encontrarle a mi hermana, para poder verle, porque estaba un poco enferma también y no sabía nada de ella. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace mucho tiempo, más o menos 6 años, pero con el familiar de mi hermano, 21 años, o sea, bastante tiempo, ni mis hijas no conocen a ella. Okay. ¿Cómo se sienten de volver a encontrar? Yo muy contenta, emocionada, saber que he estado viva.